la suma de muchísimos ayeres forman mi pasado. Mi pasado se compone de recuerdos alegres y tristes. Algunos están fotografiados y ahora son cartulinas donde me veo pequeña, donde mis padres siguen siendo recién casados, donde mi ciudad parece otra. El día de ayer pudo ser un hermoso día, pero no puedo avanzar mirando constantemente hacia atrás. Corro el riesgo de no ver los rostros de los que marchan a mi lado. ¿Acaso el día de mañana amanezca aún más hermoso? Pero no puedo avanzar mirando solo el horizonte. Corro el riesgo de no ver el paisaje que se abre a mi alrededor. Por eso yo prefiero el día de hoy. Me gusta pisarlo con fuerza, gozar su sol o estremecerme con su frío, sentir como cada instante me dice presente. Sé que es muy breve, que pronto pasará, que no voy a poder modificarlo ni pasarlo en limpio, como tampoco puedo planificar demasiado el día de mañana. Es un lugar que todavía no existe. Ayer fui, mañana seré, pero hoy soy. Por eso hoy te digo que te quiero, hoy te escucho, hoy te pido disculpa por mis errores, hoy te ayudo, hoy comparto lo que tengo. Hoy me separo de ti sin guardarme ninguna palabra para mañana, porque hoy respiro, transpiro, veo, pienso, oigo, sufro, huelo, lloro, río, amo. Hoy. Hoy estoy vivo como tú. No existe un día más hermoso que el día de hoy. De Elsa Bornemann. Voz, Flor de Lis, Argentina, 1 de diciembre del 2012, San Luis.